conversar con ustedes acerca de una postura que tenemos como iglesia, acerca de cómo percibimos el concepto del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos va transformando, ¿de acuerdo? Eso es el objetivo de esta mañana, poder plantar un poquito de doctrina de mucho de lo que yo sé que todos ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Pero para poder empezar a entender cuál es el concepto del río del Espíritu Santo, es necesario tener ciertas consideraciones con respecto a Espíritu Santo. La primera consideración para esta mañana es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice así, una pregunta: ¿no saben que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando Dios nos ve así, nos ve como templo. Alguna vez alguno de nosotros dijo: sí, ya llegaron, ya están reunidos ahí en el templo. Yo le ponía la mano al hombro y le decía: ¿están dentro tuyo? Porque eso de acá es un salón, el templo eres tú. El Espíritu Santo mora en medio nuestro, está dentro de nosotros. 1 Corintios capítulo 6 verso 19, un poquito más adelante en el mismo libro, la Biblia dice esto: ¿ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no sois vuestros? Por eso es que Jesús, una vez cuando vio que el templo de Jerusalén era hermoso, era maravilloso, y todos decían: oye Jesús, mira qué impresionante nuestro templo. Jesús miró y dijo: qué bonito, sí, pero el verdadero templo, ¿saben qué? Lo vamos a derribar y yo lo voy a levantar en 3 días. La gente quedó ofendida y dijo: ¿cómo va a ser eso? Estamos años tratando de edificar esto, ni lo hemos terminado, y este hombre viene a decirnos: voy a destrozar el templo y lo voy a levantar en 3 días. Pero él estaba hablando acerca de su propio cuerpo, que cuando iba a morir, a los 3 días iba a ser levantado. Porque en la Biblia nosotros somos ese templo y somos templo del Espíritu Santo. Segunda consideración para el mensaje de esta mañana: la Biblia dice que con respecto al Espíritu Santo, de nuestro interior va a salir un río de agua viva. Juan capítulo 7 verso 38 en adelante dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿cuál es la imagen bíblica de nosotros? Es un templo en el cual mora el Espíritu Santo y hay un río que sale de ese templo. ¿Tiene sentido? No, qué cosa rara, ¿no? Pero ahí están los versos. Somos un templo que sale un río de ese templo. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra cabeza ese principio de que somos un templo y que sale un río de ese templo, inevitablemente tenemos que correr a un pasaje que en el Antiguo Testamento ya había hablado de esto. Y este pasaje es Ezequiel capítulo 47. El profeta Ezequiel un día tuvo una visión espectacular, una visión de un templo que sale un río y que ese río hacía ciertas cosas. En la Biblia dice que ese río es el Espíritu Santo. Ok, ¿qué tal si leemos juntos esta profecía? ¿Les parece? Y luego entramos en materia. Siguiente, yo leeré el verso 2, usted leerá el verso 3 y así llegamos hasta el verso 5, ¿le parece? La Biblia dice esto: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. 3, 2, 3. El varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Verso 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Vamos, iglesia, 2, 3. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Precioso Espíritu Santo, ayúdanos a comprender lo que este pasaje nos quiere decir y cómo se puede reflejar en nuestra vida todo esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
Amén. Con las dos consideraciones, llegamos a la conclusión, porque acá Ezequiel está hablando de un templo que sale un río y empieza a aparecer ciertos niveles. En este pasaje aparecen cinco niveles. Hoy vamos a hablar de esos cinco niveles en el que el agua que sale de un templo empieza a hacer cambios en la vida de una persona, porque eso es lo que pasó. Ezequiel está en ese lugar y de la nada mira que allá hay un templo que sale agua y dice: contemplé eso. Y luego vino un hombre y midió como 500 metros y me dijo: pásale. Y midió otros 500 metros, dijo: pásale. Y el agua empezaba a subir tobillos, rodillas, lomos, y luego ya no podía controlarlo. Esto es lo que dice ese pasaje. Ahora, en base a esa estructura que nos da este versículo, ¿qué tal si comenzamos? Existe un primer nivel de relación con el agua del Espíritu Santo. Diga conmigo: primer nivel. Permítame llamarlo a este nivel un nivel de influencia. Perfecto, está súper atenta la persona del data. Un nivel de influencia. Este nivel de influencia se refleja en el primer versículo que hemos leído, Ezequiel 37, verso 2, donde dice: me sacó por el camino a la puerta del norte, a la puerta del norte de ese templo que está viendo él, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado. Digo, amigo, ver las aguas. Mire lo que estaba pasando. Este individuo estaba caminando y lo que hizo es ver agua que se encontraba en ese lugar. ¿Qué era el agua? El Espíritu Santo. ¿No es verdad? Por las consideraciones que hemos visto. ¿Ezequiel está metido en el agua? No. Ezequiel no está metido en el agua en este momento. Él está fuera del agua, pero la puede contemplar. Eso pasa con muchos de nosotros, o eso ha pasado con muchos de nosotros, que no estábamos metidos en el espíritu, no estábamos metidos en el agua, pero lo empezamos a ver, empezamos a contemplar, porque el Espíritu Santo está obrando en una persona, aunque la persona no esté dentro. El Espíritu Santo empieza a obrar en las personas por más de que nos vengan a la congregación. El Espíritu Santo está obrando en tu vecino por más de que tu vecino te ha hecho renegar esta semana. Está obrando en tu jefe, por más de que tu jefe realmente está siendo un hombre injusto en este momento. El Espíritu Santo está obrando, porque Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros desde que estamos fuera del camino del Señor. ¿Saben? Espíritu Santo es esa influencia en la persona. Muchas veces nosotros somos malos influencers, porque no convencemos a nadie. Muchos de nosotros lo somos, pésimos influencers. Hermano, por favor, tú necesitas del Señor, ven a mi iglesia. ¿Cuánto quieres que te pague para que vengas a mi congregación? ¿Y cuánto nunca viene? ¿A cuántos de nosotros le hemos compartido el evangelio y no están acá, ni en el camino del Señor? ¿A cuántos amigos, a cuántos de nuestros primos, hermanos, tíos, parientes cercanos les hemos hablado del Señor y ellos no vienen? No están, es más, parece que están mucho más lejos. A veces somos malos influencers. Pero el Espíritu Santo es aquel que está influenciando desde antes en los corazones de ellos. Y está bien, porque el 100% de la influencia tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versos 7 al 11 dice lo siguiente: pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, está hablando Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el verso 8, checa esto: cuando Él venga, convencerá a la iglesia de pecado. ¿Amén? ¿Estás conmigo? ¿Qué dice el verso 8? Cuando venga, convencerá a su iglesia. ¡Ah! Al mundo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe por qué? Porque en este momento el Espíritu Santo está en medio nuestro, pero de la misma manera está en el mundo, convenciendo. Esa es su labor, convenciendo, siendo influencia. Él es el que influencia al malo, al que está fuera del río. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me van a ver más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
de pecado por cuanto no creen en mí. Miren, nuestra teología pentecostal nos ha hecho creer que el Espíritu Santo solamente opera en la reunión, ¿no? Nuestra teología pentecostal nos ha hecho pensar de que Espíritu Santo solo se mueve cuando el ambiente está bien bonito y cuando el teclado suena bien espiritual. Esa es nuestra teología pentecostal, pero no es real, no es cierto, no es así. El Espíritu Santo se está moviendo en todos los niveles, en todo lugar Él está, incluso en el lugar más oscuro, más horrendo, está el Espíritu Santo haciendo una labor, y esa labor es la labor de convencer a las personas de que son pecadores. El único pecado que nos lleva al infierno es no creer que Jesucristo es el Señor. No malinterprete mis palabras, pero no nos vamos al infierno por ladrones, no nos vamos al infierno por mentirosos, no nos vamos al infierno por adúlteros. La Biblia dice que todos los pecados son perdonados, excepto uno: la blasfemia al Espíritu Santo. La palabra blasfemia, lo he enseñado muchas veces desde este púlpito, la palabra blasfemia en el original es la palabra maldición. No está hablando de hacer chistes sobre el Espíritu Santo o ese tipo de asuntos, está hablando de maldecir a Espíritu Santo. ¿Qué es maldecir? Hablar mal. No, Espíritu Santo, estás mal. Hablar mal, bendecir, hablar bien. Maldecir, hablar mal. El Espíritu Santo viene y dice: hey, eres pecador. No, Espíritu Santo, yo no soy pecador. ¿Por qué voy a pecar? Yo soy buena persona. Mi vecino tiene un bate y pega a su esposa con el bate. Yo ni bate tengo. Cuando le decimos a Espíritu Santo: tú estás equivocado, yo estoy en la verdad, hablamos mal de Espíritu Santo, eso nos condena. Nos vamos al infierno porque no creemos en Jesucristo, porque no creemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso Él anda convenciendo a todo el mundo de pecado. Eres pecador. Y aquel que entiende a Espíritu Santo dice: Espíritu Santo, tienes razón. O sea, soy buena persona, buen estudiante, buen hijo, pero hay algo, hay pecado en mí. Lo ha convencido, entonces ese empieza a creer y su vida empieza a cambiar. De justicia por cuanto voy al Padre. Claro, porque cuando Jesús estaba en medio nuestro, Él hablaba todo el tiempo de justicia. Él decía lo que está bien, Él decía lo que está mal. Pero ahora Jesús, ¿dónde está? Con el Padre. Entonces, ¿quién nos va a decir lo que está bien y lo que está mal? Espíritu Santo. Entonces, cuando caminamos y escuchamos la voz de Espíritu Santo hablándonos al oído, diciendo: esto lo que estamos haciendo está bien, está mal, y le obedecemos, entonces somos hijos. De juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Claro, porque el fin del mundo es algo real. Al final el juicio sobre Satanás ya está plasmado y se va a cumplir. ¿Crees que ese juicio tampoco va a llegar a ti? Espíritu Santo todo el tiempo anda convenciendo. Y aquí hay un individuo que está caminando y dice de la nada: y miren una cosa, de la nada vi que había algo, antes no lo veía. Espíritu Santo siempre estuvo ahí, pero el problema es que nosotros, antes de ver que Espíritu Santo está ahí, caminábamos en tinieblas. Todo estaba oscuro, por eso no lo podíamos contemplar. Antes no lo veía, hasta que un día vino la luz. Y porque viene una luz, entonces puedo ver: oye, había habido aquí un poco de agua, había habido en este lugar un poco de agua y está muy cerca mío. Y saben una cosa, Espíritu Santo usa muchas cosas para alumbrar a aquel que necesita ser alumbrado. Todos los que estamos aquí, estoy convencido que en algún momento Espíritu Santo nos trajo a luz y pudimos contemplar. Incluso la Biblia dice en Mateo capítulo 5 verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dile a la persona que tienes al lado eso: que tu luz alumbre. Alumbre tu luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Saben, muchas veces la luz que necesitan otras personas para poder contemplar que Espíritu Santo está ahí son nuestras buenas obras. Eso es lo que dice. Porque tu testimonio allá afuera vale. Tu testimonio allá afuera vale muchísimo. Aquella persona que está empezando a ser influenciada por el Espíritu Santo, al mundano más mundano, te ve y dice: oye, ¿cómo trabaja esta persona? ¡Qué espectacular! Oye, este tiene que tener algo. ¿Qué será, no? Puf, una buena obra que está alumbrando. Dice: yo pensaba que todos eran unos ladrones, pero ¿sabes qué? Este no es ladrón. Una buena obra que alumbra todo lo demás.
Y Espíritu Santo dice, es que es diferente a ti. Mira, hay un poco de agua en este lugar. Porque Espíritu Santo lo que hace constantemente es estar alumbrando. Y esa persona que nunca influenciábamos, esa persona que todo el tiempo estábamos hablando, ¿sabes qué? Ven, 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 y nunca viene, hasta que viene la luz del Espíritu Santo. Y la nada te escribe en WhatsApp, ¿no? Oye, ¿cómo es de esas tus reunioncillas que tienes por allá? ¿Qué días me dijiste que eran esas reunioncillas? ¿Reunionzangas? ¿En qué horario es? Ay, ya, ya. A ver, un día de estos voy a darme una vuelta, porque parece que ahí hacen cosas interesantes. A causa de tus buenas obras. Pero estar en ese nivel ya está interesante. Dí conmigo, nivel de influencia. ¿Nosotros hacemos esa influencia? No, 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 no. Espíritu Santo hace influencia. ¿Cuál es nuestra labor? Ser luz. Si somos luz, ellos van a ver Espíritu Santo que está ahí, influenciándoles. Pero la Biblia dice en Ezequiel capítulo 47, verso 2 y 5 lo siguiente. El 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, que son más o menos como 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ok, primer nivel. Influencia, conmigo, influencia. Pero hay un segundo nivel. Que esta persona ya pasa a las aguas. La influencia no estaba en las aguas. Pero ya en el segundo nivel, dice que el agua le llega hasta los tobillos. Eso lo podemos llamar conversión. Conversión. Porque Espíritu Santo trae a la persona y la mete. Llegó a la congregación. Vino a ver qué está pasando acá. A ver. Oye, te invito a un grupo conexión. Y de nada llega el grupo conexión, ¿no? Ya vino, ya vino, ya llegó. Espíritu Santo trae a la persona, lo mete, lo entró, se convirtió. Y sabe una cosa, sus pies se mojan, porque el agua está hasta el tobillo. Sus pies se mojan, se lavan, porque su caminar empieza a cambiar. ¿Cómo es eso que te vi por la iglesia? Ah, sí, sí, estoy asistiendo a la iglesia, sí. Oye, medio que ya no estás yendo a beber con nosotros. Sí, no, es que ya no ando en esas cosas. Porque su caminar empieza a cambiar. El agua hasta los tobillos. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que se convirtió? ¿Sabe por qué? Porque la conversión de una persona, la conversión de una persona está 100% relacionada a Espíritu Santo. No puede existir conversión si no hay Espíritu Santo. La Biblia dice eso. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10 dice así. ¿Cómo funciona una conversión? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dieron cuenta que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, tiene que ver nuestra boca tiene que confesarlo y decir Jesucristo es el Señor para tener salvación? Primero de Corintios capítulo 12, verso 3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie. Por ende, el asunto de salvación es 100% obra del Espíritu Santo. Se ha convertido, ha cambiado su forma de caminar, ha cambiado su camino. Pero saben, este individuo que ya está con los pies en el agua, ya no es un nivel de influencia. Es porque sus pies lo trajeron ahí. ¿Sabe cómo es eso? ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque vino. Revelación pura. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque vino, sencillamente. ¿Y qué le trajo? Sus pies. Sus pies lo trajeron. ¿Sabe? ¿Qué señal hay de aquel que ya empieza a venir? Siguiente. Aquel que ya se ha convertido. Que su caminar es distinto. Qué bonito llegar hasta ese punto, ¿no? Claro, asisto los domingos a la congregación. Felicidades, usted está en este nivel.
Claro, ya voy en grupo conexión. Felicidades, usted ya está en ese nivel. Me alegra mucho. Y nos alegra realmente a todos los que estamos acá que Espíritu Santo haya hecho su obra en usted. Felicidades. Es más, como todos los que estamos acá ya estamos ahí, ¿cómo lo sé? Pues porque vino y se mojó los pies. Dígale a la persona que tienes al lado, felicidades, tus pies están mojados. Lo hiciste bien, felicidades. Pero en la Biblia dice que existe otro nivel, no solamente un nivel de influencia, no un nivel solamente de conversión, sino que el siguiente nivel es un nivel que el agua llega hasta las rodillas. Uno atrás. ¿Se acuerda que estaba en el tobillo el agua? ¿Sí? La Biblia dice que luego llega hasta las rodillas. Permítame ponerle un título a esto. Las rodillas, un nivel de adoración. Un nivel en el que ya doblamos nuestras rodillas para buscarle. Ezequiel capítulo 47 dice eso en la primera parte. Midió otros 1,000 codos, otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Una unción de adoración. Porque ya dobla sus rodillas delante de Dios. Ya no solamente es el individuo que viene así, ¿qué tal? Está interesante. Sino puedes ver a una persona que ya empieza un poco a involucrarse con lo que está pasando ahí. Juan capítulo 4 verso 23 dice así: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque la adoración es 100% labor de Espíritu Santo. Y yo no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Porque en el segundo nivel, en el primer nivel, el otro no veía nada, ¿no? Y por la influencia del Espíritu Santo, ¡oh! Oye, hay otra cosa interesante, mira, ahí hay agua. Y me traslada y me convierto, ¿no? Y en el primer nivel es un crítico visual, ¿no? Que llega a la congregación y mira todo, ¿no? Mira. Y alguien por allá empieza a llorar, y dice que está llorando, ¿no? Este loco. Y hay una hermanita que allá levanta sus manos. Levantan sus manos. Y esos locos que están cantando de adelante, sé que hay más, maravilloso tú. Ya van repitiendo media hora la misma frase. Está raro esto, ¿no? Y todo lo analiza, ¿no? Todo lo ve. Ve cómo se mueven los servidores, ¿no? Por allá. Y este de las cámaras, mira, ¿qué siempre estará haciendo, ¿no? ¿Sí? Todo lo analiza, todo lo ve. Ve cómo lo revisan, cómo lo revisan, cómo lo reciben. ¿Cómo lo reciben? Es un observador crítico. Pero en el nivel 3, este individuo empieza a cambiar. Y Espíritu Santo empieza a obrar. Y ya lo ves con sus ojitos cerrados, ¿no? Como, vamos a orar. Y ya baja la cabeza, ¿no? Y dice, ya se pone de pie en la alabanza. Ya no está sentado, ¿no? Mirando cómo está. Ya se pone de pie. Y de la nada ya un pastor loquito viene y dice, levantaremos nuestras manitos. Y ya el otro, venga, venga. Ya está medio quinterizado, ¿no? Y de la nada los de la alabanza se ponen mucho más alegres. Y ya lo ves a él, ¿no? Con la gente, ¿no? Te doy gloria, gloria. O sea, ya está enganchado, ¿no? Ya está enganchado. Eso es obra es obra de Espíritu Santo. Si ya estás en ese nivel, felicidades. Estás haciendo excelente. Pero la Biblia dice lo siguiente: que la historia no se quedó ahí, porque cuando él estaba en el nivel de adoración, en el nivel 3, la historia dice que de la nada el agua subió, tic, y el agua le llegó hasta los lomos. Los lomos en la Biblia es esa sección que está acá. Yo sé que muchos de nosotros tenemos los lomos como acá, pero en la Biblia los lomos es este sector de la cintura. Permítame ponerle un nombre a ese nivel, el nivel de servicio. Ezequiel en el capítulo 47, el verso 4, en la segunda parte, dice así: midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Este hombre que está acá no solamente vio, ah, mira, debo cambiar mi vida. No solamente vino a la congregación y se mojó los pies y empezó a cambiar su caminar, sino este hombre ya empezó a alabar, empezó a adorar, empezó a cantarle, empezó a levantar sus manos. Ah, empezó a gozarse en la alabanza. Y empezó a orar en la casa. Ya lo veía en su trabajo, así como que hora de comer, vamos a orar familia, vamos a orar. ¿Qué es eso? Van a repetir conmigo. Y empieza a orar, y empieza a tener devocionales. Esta persona que está acá, que está con el agua hasta los lomos,
Solamente por ilustrarle, esto se llama seguridad. ¿Sabe qué usamos los varones en la parte de los lomos? Algo que se llama cinturón. Y si no estamos con cinturón, andamos medio inseguros, ¿no? Así como que. Pero si nos ponemos un cinturón, es como seguro, ese pantalón no se cae, aunque que pase lo que pase, no se cae. Estamos seguros. Lo mismo pasaba en la Biblia. Por ejemplo, versículo 7 de Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer, dice esto: la mujer virtuosa lo que hace es que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Qué era ceñir los lomos esas veces? En los tiempos bíblicos usaban unas túnicas largas, ¿no? Y cuando había que ir a trabajar o cuando había que ir a la guerra, decían, hay que ceñirse los lomos, agarraban la túnica, la pasaban aquí una, ponían aquí la otra y la otra por atrás, como un pañal. ¡Frum! Y se formaba un short grande aquí en las piernas. Entonces ya tenías la fuerza para ir a trabajar, ya tenías la comodidad para ir a la batalla. Aquí está diciendo eso, mira, ciñe con fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, porque ceñir es ajustar. Eso es ceñir. Lucas en el capítulo 12, el verso 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Lo que hace este hombre ya no es solamente vengo, ya no solamente medio que ya oro, ya canto, ya levanto mi manito, ya estoy en la onda, sino este agarra, se ciñe sus lomos y empieza a trabajar, empieza a servir, pone a servirse, pone a su empeño hasta que venga el Señor a recogernos. Ahora, para servir, tú y yo necesitamos algo importante, porque en este punto, solamente permítame ilustrárselo de la siguiente manera. En este punto, para trabajar y servir, nosotros necesitamos algo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Yo sé que usted se sabe los frutos del Espíritu Santo, no voy a explicarlo ahora. ¿Lo repasamos? 2, 3. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otra definición de benignidad es gentileza. Claro, porque para poner, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy en la congregación, quiero ayudar en lo que sea, por favor. Aunque déjeme pararme en la puerta para recibir a los hermanos, quiero cuidar sus autos. Bueno, para hacer eso necesitas mucho amor, ¿no? Porque vas a estar en la calle asoleándote, ¿no? Que nadie se reve nada de los autos. Y con gozo, porque cuando llegue media lluvia, hermano, qué bueno que viniste, bienvenido a casa, lo lograste, con gozo. ¿Me entiendes? Tienes que tener mucha paz, porque va a llegar el vecino y va a decir: a ver, muy viciosos, a ver, bajen ese volumen, estamos cansados de ustedes. Por favor, hermano, tenés perdón, danos 30 minutos más de bulla, por favor. El que no tiene paz va a decir: oye, ¿vos qué te crees? Vos mundano, vienes aquí a juzgarnos, ¿no? No pusiste mucho amor, necesitas mucho gozo, una sonrisa. No saben los de alabanza cuando están cantando acá, yo me paro delante y luego digo: sonreí. ¿Por qué? Porque estás sirviendo, tiene que hacerlo con gozo, tiene que estar sonriendo, con paz, con gentileza, con bondad, tiene que ser fiel, tiene que ser manso, tiene que ser humilde. ¿Por qué? Porque lo van a, pero, tratar mal. Pero no importa, voy a servir, voy a tener autocontrol, templanza. Un día un hombre se acerca y me dice: pastor, ¿cómo puedo hacer yo para tener el fruto del Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el fruto? Por aquí, ¿no ve? Los lomos. Y yo miré: pues ajustate los lomos, pues le dije. ¿Qué? O sea, hablando de este lenguaje, el fruto del Espíritu Santo. Pregunto yo, mi amigo, le dije: ¿qué hiciste tú para tener hijos? ¿Cómo, pastor? O sea, ¿qué? No, ¿qué hiciste tú para tener hijos? Bueno, pues me fui con mi esposa a un cuarto y estuve a solas. Ah, ¿y charlaron? No, pues, pastor. ¿Qué hiciste? Pues tuvimos intimidad, pues, pastor. Ah, lo mismo tienes que hacer. Vas con el Espíritu Santo, tienes intimidad. Consecuencia, va a haber un fruto. El fruto del Espíritu Santo. Este cuate se ajustó a esta parte reproductiva. Y si va a haber fruto,
va a ser porque me he metido en intimidad con el Espíritu Santo. No solamente veo mi condición de pecador, no solamente vengo a la congregación y lavo mi caminar, no solamente me involucro en la alabanza y ya levanto mis manos, ya oro, ya parezco un loco como los demás, sino ahora digo, ¿qué voy a servir? Voy a hacer algo para que esta comunidad experimente amor. Voy a hacer algo para que esta comunidad experimente paz. Para que esta comunidad, ¿sabe qué? Si puedo tirarme al piso para que alguien pase encima mío, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo en mí el fruto del Espíritu Santo. Y quiero que cada uno de mis hermanos experimente del fruto. Recuerdo cuando predicamos acerca del Espíritu Santo, decíamos, no hay un árbol que tenga frutos y que diga, yo no quiero que me lo coman mi manzana. No. Es más, no veo un árbol comiendo su propia manzana. ¡Ah, qué rico el fruto! Eran todos los demás que le sacan su fruto y dicen, ¡ah, qué buen árbol! Esos somos nosotros, dijimos ese día. Los demás experimentan del fruto. Y es algo parecido a esta imagen. Porque cuando viene el agua hasta los lomos, este hombre ya no solamente vino a la congregación, cambió su caminar, empezó a alabar, sino que empezó a tener paz, gozo, bondad, amor, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Este individuo es un candidato perfecto para comenzar a servir. Ya tener eso, hermanos, ya es espectacular. A mí me parece, pero maravilloso. Incluso Pablo invita y dicen, hey, señores, estén firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Se acuerdan? Hablando de la armadura de Dios. Este es un creyente a ese nivel. Pero no se queda ahí. Porque la historia del río que sale del templo, dice la Biblia, que llega a un nivel que llega a cubrirlo. Y es este entero de esa agua, de ese río del Espíritu Santo. Permítame ponerle en contexto y le pongamos un título. Un nivel de poder. Ezequiel 47 dice esto: midió otros mil y era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Se acuerda cuando hemos hablado de el bautismo? El bautismo venía de la palabra en griego que era bapto, que significaba sumergirse por completo. Cuando una persona está sumergida por completo en el Espíritu Santo, entonces algo tiene que pasar, porque ahí dice, el agua ya me llegaba hasta el tope y ya no podía moverme, el agua ya estaba aquí arriba y ya no podía más que nadar en ese río. La Biblia dice en Lucas capítulo 24 lo siguiente, ¿saben? Yo voy a enviarles la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Di conmigo, investidos de poder. La palabra investidos es, pues, supervestidos, recubiertos en el original. Sean cubiertos del Espíritu Santo, ese es el objetivo. Si usted ha llegado hasta esta congregación, el objetivo no solamente que vea y diga, oye, realmente qué bonito es caminar con Cristo, quiero caminar. No solamente que cambie su caminar. No está aquí solamente para levantar sus manitos y decir, ay Señor, qué belleza eres y qué lindo estar en Cristo. No, mi amigo, no solamente es para que venga y sirva, sirve, qué belleza, pero no solamente es eso. El deseo de Dios, el diseño de Espíritu Santo es que Espíritu Santo nos llene por completo y no que podamos más que sumergirnos en Él. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Espíritu Santo y estamos sumergidos en Él con su bautismo? Lo que pasa es que Espíritu Santo empieza a dar dones espirituales. Y esos regalos, esos dones que da Espíritu Santo, los da a cada quien como Él quiere. La Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno les dada la manifestación de Espíritu para provecho. Cada quien va a tener algo especial de Espíritu Santo porque va a estar ahí y no va a poderse mover si no está fuera de Él. Dice así, porque a este es dada por el Espíritu, primero palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro discernimiento de espíritus, a otro interpretación de lengua. El verso 11, pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquella persona que ya ha avanzado
tobillos, rodillas, lomos, y se entra al río del Espíritu Santo, oh sorpresa, a uno le da palabra de ciencia, y luego a otro le da discernimiento de espíritus, toma. Y luego esta también se ha puesto a nadar, uy, a este le voy a dar interpretación de lenguas, tum. Ah, tremendo. Y a este, bueno, a este que está metido también le voy a dar otra interpretación de lenguas. Y el Espíritu Santo empieza a llenarnos de dones y se vuelve espectacular. Si usted ya vino aquí, sus pies los trajeron. Si usted ya está involucrado en alabarle, ya sabe orar. Si usted ya está involucrado en servir, ¿por qué no recordamos un poquito que el Señor ya le ha dado dones para que edifiquemos juntos la iglesia? Permítame explicarlo rapidísimo y de la manera más práctica. Por lo menos aprendamos algo en Rocafiel esta mañana. Alguien muy inteligente partió estos dones del Espíritu Santo en tres grupos. El primer grupo es un grupo de revelación. Diga conmigo revelación. Aquí le falta, ahí está el acento. Ya. El segundo es un don de poder. Diga conmigo poder. Y diga conmigo comunicación. En el grupo de revelación siguiente pusieron la palabra de sabiduría. Espíritu Santo viene y pone palabra de sabiduría en las personas. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es esa persona que tiene la capacidad de hacer declaraciones sabias para entender y cumplir la voluntad de Dios. Tiene las palabras exactas para decir en el momento preciso, pues. ¿Conoces a alguien así? Alguien que cuando está pasando un problema, él dice, y todos, oh, las palabras exactas en el momento exacto. Esa es una persona que tiene sabiduría, que tiene la capacidad de bajar los principios del reino y aplicarlo en la vida. Esa es sabiduría, lo hemos definido así, ¿no es verdad? Bajar principios del reino de Dios y aplicarlo en la vida real. Él tiene palabras de sabiduría. Es impresionante. Si uno revisa, por ejemplo, Santiago capítulo 3, verso 17, Lucas capítulo 21, puede encontrar ejemplos maravillosos de personas que saben qué decir en el momento exacto. Luego viene palabra de ciencia. Palabra de ciencia es ese conocimiento respecto a cierta información que ordinariamente no lo puede tener cualquiera, sino que tiene un entendimiento, un alcance de ciertas cosas que solamente gente que entiende lo puede tener. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaba Eliseo con su siervo Giesi? Giesi fue, pidió los regalos que Eliseo había rechazado, y luego aparece Giesi otra vez con Eliseo y Eliseo le dice, ¿y dónde estabas? No, pues es que estaba, sí, ¿no ves? Has ido y has pedido que te regalen las cosas. ¿Cómo podía Eliseo saber que eso estaba pasando? Era porque había ahí en ese lugar moviéndose una palabra de ciencia, de revelación, cosas que alguien más no sabe. La diferencia de palabra de sabiduría a palabra de ciencia es que el palabra de sabiduría tiene las palabras exactas para decir, y el de ciencia tiene un entendimiento específico de algo que está sucediendo. Mira, luego de eso hay otro que es discernimiento de espíritus, porque eso se le revela. Una persona que puede ver dónde están demonios, una persona que puede ver qué espíritu se está moviendo. Solo imagínate una congre así, ¿no? Que estamos reunidos así y alguien dice, ¿saben qué? Siento que hay un espíritu de enfermedad. ¡Oh! Discernimiento de espíritus moviéndose ahí, ¿no? Siento que hay un espíritu de enfermedad. Justo entre una señora, ¿no? Súper triste, ¿no? Y dice, ¿saben, amigos? Vengo a esta iglesia porque me han diagnosticado que tengo cáncer y no encuentran, no saben de cómo ni de dónde. Y viene el de palabra de ciencia. ¿Sabes, mi hermana? El cáncer está ubicado en tal lugar y es un cáncer que funciona de esta manera. El Espíritu me ha dicho que es así. Oye, pero qué malas noticias. No vengo a la iglesia y me diagnostican que me voy a morir. Pero aparece el hombre de palabra de sabiduría y dice, sí, pero ¿sabes una cosa? El Señor te puede curar. El Señor te puede sanar. Mira que lo necesitamos a los tres, ¿no? Por eso el Espíritu Santo da uno, da aquí, te voy a dar discernimiento de espíritus y lo vas a necesitar también a él porque le voy a dar palabra de ciencia y lo vas a necesitar también a él porque en el río del Espíritu Santo va a tener palabra de sabiduría. Una belleza caminar en una iglesia con revelación, una maravilla. Pero también hay un segundo grupo que es el grupo de poder. Inteligentemente en el grupo de poder
han colocado el don de fe. Yo sé, todos tenemos fe, pero Espíritu Santo imparte fe específicamente a una persona como una dosis especial de fe. Es ese hombre que nunca le falta fe y que aunque todos estamos siendo unos pesimistas, él dice, ah, va a estar bien. Me acuerdo cuando íbamos al parque y nuestro teléfono decía que va a llover, va a llover. Ay, Señor, por favor, ayúdanos. Y me escribían así, pastor, va a llover, son tus 5 mensajes, ¿no? Y veníamos acá, ¿no? Y, ay, ¿ahora qué hacemos, pastor? Dice que va a llover. Y venía el hombre de fe y decía, vamos, pastor, se va a pasar esto, en el nombre de Jesús. Pero hermano, dice que va a llover. Ah, vamos de una vez. Ya vamos. Íbamos y no llovía. Todos lo veíamos el hermanito como, pucha, qué hombre de fe este hombre, ¿no? Qué impresionante. Es ese hombre que siempre tiene fe. Se mueve un espíritu de enfermedad. Oye, mi hermana, usted tiene cáncer. Un espíritu de enfermedad que ha tocado su vida con cáncer. Y viene la sabiduría. Oiga, pero ¿sabe qué? El Señor la va a sanar, la puede sanar. Y la señora dice, ay, ¿será? ¿Será que no me muero? Y viene el de fe. Ah, sí, sanar a todos, hey, vamos a orar, ¿no? O sea, don de fe. Tiene algo especial que tiene ese hombre. En poder existe otro. A ver, vamos a revisar hasta aquí. Diga conmigo palabra de sabiduría. Diga conmigo palabra de ciencia. Discernimiento de espíritus. Diga conmigo fe. El siguiente es dones de sanidades. Y está bien escrito, porque es en plural. Es, ¿ya te has cansado? Porque nos sentamos los dos. Dones de sanidad es en plural, porque hay muchos dones de sanidades, como en la medicina. Hay médico general, ¿no ves? Pero también hay alguien que trabaja específicamente con niños, que se llama pediatra. El que trabaja específicamente con los riñones, ¿qué se llama el de los riñones? Nefrólogo. El que trabaja con cáncer, ¿qué era? Oncólogo. Gracias. ¿Estoy bien? Ok. La hermanita viene el de fe. Ah, tranquila, no te preocupes, vamos a ir. Vamos a orar por ti. Es más, aquí está la hermana Juanita. Ella es experta en cáncer. Vente por aquí. Oye, hermana, ¿vos curas cáncer, no ves? Sí. Ah, mira, ella. Ora. La hermana ora y se sana. Solo por ejemplo, si la agarramos a esta y la llevábamos donde el pediatra espiritual, el pediatra le iba a decir, pues, hermano, yo, tráigame un niño, yo oro por un niño y se cura, ¿no? Pero cáncer es para este lado. Es porque eso pasa muchas veces con nosotros. Pastor, no sabe, he orado por esta persona y no se ha curado. Pues ora por otros. Siempre les digo eso, no, pues ora por otros. ¿No? Porque tal vez tú no tengas el don de sanar niños, no tengas el don para sanar riñones, pero tal vez sí tienes don para curar cáncer. Porque son distintos dones, dones de sanidades. ¿Que me está entendiendo? Es que ya te estoy entendiendo. Ok. Entonces esta hermana que está acá está maravillosa, es maravillada porque le han dicho lo que tiene, le han impartido fe, han orado por ella y es sanada. Es un don de poder. Y luego también está acá obrar milagros. Conmigo, obrar milagros. Aunque sí, efectivamente una sanidad es un milagro, no lo vamos a negar. El obrar milagros se refiere más que todo a esas demostraciones de poder que por lo general rompen las leyes físicas. Ejemplo, es un milagro que se pare un hombre, levante su vara y el mar se abre en dos. Milagrazo. Es un milagro que venga un hombre y diga, ¿sabes qué? Donde sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón y que el día se extienda. Es un milagro porque ha roto una ley física. Es un milagro que yo le tire esto y que lo agarre. Ni lo vieron. Wow. Es un milagro que lo lance y se quede ahí. Estoy rompiendo la ley de la gravedad. Es un milagro. ¿Me entiende? Yo sé, la sanidad ya es un milagro, pero esto de obrar milagros va más o menos por ese lado. La hermana dice, ah, qué bien, sí, he sido sanada, ya no tengo el bulto en este lugar, es impresionante. Y viene el de milagros, ahora vamos a orar para salir al parque en domingo, está lloviendo, pero vamos a orar para que deje de llover. No, o sea, ese es el de los milagros. ¿Me entiende? Dones de comunicación. Profecía.
Profecía es hablar de parte de Dios. Esta persona tiene esa capacidad de comunicar, esa capacidad de, esa facilidad de hablar de parte de Dios. Esta hermanita que cura, hermanita, vas a predicar el domingo. No, por favor, no. Pero vemos otros que no nos pueden quitar el micrófono. ¿Por qué? Porque tienen un don dado por Dios. Voy a acelerar un poquito. Existe otro don que se llama diversos géneros de lenguas. Cuando habla acerca de diversos géneros de lenguas, está hablando de efectivamente de los dos géneros que existen, las lenguas humanas y las lenguas angelicales. Puede ser una persona que recibe lenguas humanas, que hasta este momento simplemente hablaba español, como todos nosotros, pero viene Espíritu Santo y le dice: ¿sabes qué? Toma, te voy a regalar chino mandarín también, pan, y también italiano, pa, toma. Pastor, Espíritu Santo me ha regalado 3 idiomas y ahora ya puedo. ¿Por qué será, no? Y justo recibe una llamada del pastor: ah, tenemos un misionero chino que quiere predicar. Pucha, nosotros tenemos aquí a alguien que habla chino. Perfecto. Y el siguiente en comunicación es interpretación de lenguas. Este de aquí puede entender lo que una persona habla y traducirnos. Oye, qué vida espectacular, ¿no? Qué tremendo vivir en este nivel. Y la Biblia dice que Él lo que hace es dar para que la iglesia pueda ser servida. ¿Revisaremos un poquito? Digo, amigo, dones de revelación. ¿Cuáles son? 2, 3. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Poder, fe, dones, obrar milagros. Comunicación, profecía, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. El versículo que habíamos leído decía: cada uno pida como el que quiera. María Jesús, ¿cuál de esos te gusta? Palabra de ciencia. Palabra de ciencia. ¿Cuál de esos te gustaría? La fe. La fe, uf. Yo conozco a alguien que tiene un don de fe. Vamos a preguntarle al que tiene don de fe, ¿cuál más le gustaría? ¿Cuál más quisieras? Milagros. Milagros. Claro, engancharía, pero perfecto contigo, ¿no? Pregúntale al de lado, ¿cuál quisieras? ¿Y cuál te llama? ¿Cómo? Es más, nada más, si tienes a alguien bien pesado al lado, así uno que ya sabes, ¿cuál te falta? ¿No? ¿Cuál te falta? Pero sabes una cosa. Este nivel, siguiente, solo lo experimentas en este punto. Cuando el hombre de Dios ya no solamente dice: ah, verdad, 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 está bien bonito lo que pasa en la iglesia. Este hombre no solamente dice: ¿sabes qué? He cambiado mi forma de caminar. No solamente adora ahora, no solo sirve, sino se ha metido por completo. ¿Sabe qué es lo impresionante? Que esto transforma la comunidad. Que eso transforma nuestras vidas. Mira lo que dice este versículo. ¿Lo leemos juntos para cerrar? A la cuenta de 3, 2, 3. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Nos ayudemos mutuamente. Ah, ¿para qué es el don? Para ayudar. Nosotros queremos ayudarte. ¿Nos ayudas? Porque necesitamos de ti. Pero ¿quién hace el cambio? ¿Quién hace el cambio? ¿Quién? ¿La fuerza de voluntad? No. Todos los que hemos hecho dieta alguna vez en la vida sabemos que la dieta de voluntad es una farsa, no existe. No existe, es un engaño. Pero la pregunta que yo tengo que hacerte hoy es: ¿cómo está tu corazón? No, esa está gastada. Es: ¿en qué nivel te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Estás siendo influenciado por Dios, por el Espíritu Santo? Seguro que ya lo fuiste. Por eso estás acá. Tal vez ya estás en la congregación. Tal vez te convertiste y empezaste a entender que necesitamos del Señor y que somos pecadores y necesitamos su perdón. Tal vez has subido ya de nivel un poquito y estás en nivel de adoración. Y ya disfrutamos de la alabanza, ya cantamos, ya oramos.
Tal vez ya estás en servicio. Si estás en cualquiera de esos que están acá, ¿qué impide que subas? ¿Cuál es la traba? Tal vez la traba de este para subir a este nivel, tal vez la traba sea, voy a venir entre semana. Porque cuando vengo entre semana, cambio y empiezo a caminar en obediencia y ya crezco más, me reúno en más grupos. Tal vez sea este pasito que tengamos que dar, porque el Espíritu está llenando y está diciendo, hay un hombre que viene, mide y me dice, ven. Mide 500 y dice, ven. Tal vez voy a dejar de congregarme solamente una vez al mes y voy a empezar a venir ya todos los domingos. O mejor, entre semana también. Y voy a empezar a adorar. Si ya estás en este nivel, ¿qué impide que empecemos a dar nuestra vida por los demás en servicio? Que experimenten de tu fruto. Porque estoy seguro que el fruto del Espíritu ya está en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y si ya está ahí, ¿por qué no experimentamos sus regalos? Es más, conozco una pareja. ¿Puedo contar tu historia? Sí, ya no, no ha llegado otra. Si me dicen no, a mí me vamos a orar. Hace una semana, a una de las muchachas de la congregación le hicieron la de Christine de Clario. Me explico. Le dijeron, ¿quieres casarte conmigo? No recibiremos un no por respuesta. Y la otra dijo, sí. Y el cuate caminó, ¿saben qué? Este cuate se llevó su anillo desde aquí, desde Santa Cruz. Un día viene a mi casa, pastor, mire, su anillo. Qué bien, felicidades. Una semana estuvo caminando con el anillo en su bolsillo. Llegó el momento preciso, le dijo, oye, tengo un regalo para ti. El anillo ya era de ella, desde que estaba aquí. Ya le pertenecía a ella. Solamente tenía que recibirlo y decir, sí, lo quiero. ¿Sabes? Espíritu Santo ya tiene regalos para ti. Solo tienes que decir, sí, lo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Seguramente sintió ya en su corazón. Quiero un compromiso contigo. Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer para recibir tu regalo? Quiero un compromiso contigo. ¿Te comprometes conmigo? Sí, Espíritu Santo. Me comprometo a servir a los demás. Me comprometo a ser útil, a que crezca esto. Tómale. Y puedo disfrutar. Tú la vas a ver ahora caminando así por la congregación. ¡Hola! ¡Hola, ya he llegado! ¿Será que nos falta comprometernos con el Espíritu Santo? Porque eso, mira, estoy seguro que eso cuando yo te pregunté, ¿cuál quisieras? ¿Cuál te falta? Espíritu Santo ya te lo ha dado. Espíritu Santo ya lo apartó para ti. Solo tienes que abrirlo, ponértelo, decir, ¡ah! Y empezar a trabajar. Mídese. Mi anhelo como pastor de la congregación es que cada uno de nosotros podamos decidir y decir, ¿sabes qué? Ya midieron 500 metros, vente para acá. Está bien. Ya no voy a ser un cristiano cada 8. ¿Sabes lo que es un cristiano cada 8? Que viene cada 8 días. Ya no voy a ser un cristiano cada 8. Voy a meterle más adentro al río. ¿Saben qué? Ya no voy a ser un cristiano que no levante. Voy a empezar a orar y levantar mis manos. Hey, vente más acá, quiero hasta los lomos. Me voy a poner a servir en la congre. Lo que sea. Y empiezo a trabajar por los demás. Y de la nada te vas a dar cuenta que dices, ¿sabes qué? El agua me inundó. Me llené del Espíritu Santo. Y empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo con las palabras exactas que tenían que salir de mi boca. Palabra de sabiduría. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo me ha empezado a mostrar cosas que antes no veía. Y a explicar las cosas con palabras de ciencia. Mi lengua se ha soltado. Pastor, yo nunca voy a hablar en lenguas. Olvídese de eso. Está bien, pero te aseguro que tu lengua ya empezó a cambiar.
Antes eras chismosa, ahora ya no lo eres. Antes eras un mentiroso, ahora ya no mientes. Tu lengua está dando fruto. Y empezamos a ser personas que edifican y que no destruyen. Y el Señor nos posiciona en una iglesia local para poder ser personas fructíferas. ¿No te gustaría eso? A mí me fascina la idea. Tal vez por eso la Biblia decía: oigan, ustedes son un templo y de ese templo sale agua. Te pregunto hoy, ¿hasta dónde te vas a meter el día de hoy? ¿Hasta dónde te vas a meter en tu vida? ¿Hasta dónde? Mi consejo es que te involucres con todo el Espíritu Santo, porque vale la pena. El que me ha entendido, diga: te he entendido. Y dele un aplauso a Jesús, porque Jesús es hermoso. ¿Te parece si oramos y le decimos: Señor Espíritu Santo, súmeme de nivel hoy? Que sea una oración de valientes, porque yo puedo percibir la invitación de un hombre que saca una pita y dice: 500 metros para allá, vente con nosotros, avánzale un poco, tu camino ya ha sido limpio porque ya estás acá. Pero Espíritu Santo, tú puedes cambiarnos. Señor, gracias, gracias porque hoy podemos correr al río de tu Espíritu. Señor, gracias porque hoy nuestros pies están limpios. Gracias, tú lo hiciste. Pero hoy, Señor, queremos avanzar un poquitito más. Queremos tener el agua hasta las rodillas, el agua hasta los lomos. Es más, Señor, queremos que tú nos inundes por completo. Ser uno contigo, Espíritu. Ser uno contigo una vez más. Gracias, Señor, por todos aquellos que tienen ya, Señor, esa llenura del Espíritu Santo. Pero mi oración hoy es por nosotros, por los que no nos hemos comprometido contigo. Señor, ya no quiero ser una persona que solamente viene a visitar este lugar. Ya no quiero ser una persona que ora y alaba. Señor, quiero servirte. Señor, quiero conocerte. Señor, quiero servir a los demás. Quiero ser uno contigo. Espíritu Santo, empieza a llenar en este momento. Yo quiero hacer una cosa esta mañana. En ese sentir, yo quiero orar por aquellos que quieren ser llenos de Espíritu Santo. Espíritu Santo está acá. Si hay alguien que quiera recibir Espíritu Santo, comprometerse con Espíritu Santo, quiero invitarte a que puedas pasar acá adelante. Vente acá adelante, queremos orar por ti. Ven aquí adelante, vamos a orar por ti. Mientras el equipo de alabanza empieza a orar, los que estamos acá adelante, cerraremos nuestros ojos y le diremos: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, satura mi vida. Espíritu Santo, satura mi vida. Espíritu Santo, por favor, empieza a moverte en medio nuestro. Haz tan real este mensaje que sintamos en nuestro cuerpo dónde estamos. ¿Dónde estás? Empieza a llenarnos, empieza a decirle: Señor, lléname, llévame mucho más profundo, llévame mucho más profundo, llévame mucho más profundo, mucho más profundo, mucho más profundo.